Sí, señores, hoy nos encontramos, miren, señores, lo que es esto espectacular, la Catedral de La Plata, ¿eh? Miren dónde estamos, ¿eh? ¿Y a quién vamos a tener hoy? Sí, lo prometido, señores, ¿eh? La Honda XRE 300, ¿eh? Gracias a Ignacio, que hoy nos va a dar una mano con esta moto que es muy esperada, ¿se acuerdan? ¿Eh? La rivalidad de la mía, ¿eh? Ahí está, ¿eh? La CBR 300, pero hoy vamos a traer a quien era su contrincante, ¿eh? Al final obviamente elegí esta, pero bueno, hoy vamos a analizar la XRE 300 y para eso lo tenemos a Ignacio, que nos va a dar una mano, ¿eh? Ahí viene llegando Ignacio, ahí viene con la moto. Miren lo que es la moto, la postura de manejo, ya lo pueden ir viendo. Tiene 25 kilómetros, me dijo Ignacio. Así que bueno, señores, ahí va llegando Ignacio, ¿eh? Se va a poner con su hermanita, ¿eh? ¿Se acuerdan? Que estaba por elegir a ver cuál de las dos quería. Y bueno, ahora tenemos a las dos. Vamos a esperar a Ignacio que se saque el casco. Así lo saludamos. Miren lo que es. Una belleza, señores. Eso es uno de los tantos colores que había, ¿no? Había blanco y roja. ¿Ah? Ignacio, qué grande, ¿eh? Muchas gracias por habernos acercado acá. Y bueno, vamos a hacerle un test hoy a la XR 300, ya me prometió que me la va a prestar un rato para andarla, así que le voy a dar mi opinión, ¿eh? A ver qué diferencias encuentro. Obviamente que van a haber bastante, ¿no? Porque es una moto on-off a una moto de lo que es tipo pista, así que va a haber diferencia. Así que bueno, vamos a arrancar este review acá con Ignacio y con este bebé hermoso, señores, ¿eh? La XR E300 de Honda. Así que bueno, Ignacio, vamos a arrancar por lo que es el motor. Vos cualquier cosa corregime si yo me equivoco. Creo que tiene 25 HP, ¿no? 25 HP era. 25 HP, 27 Newton. Lo que es el motor 25, ahí estábamos un poco menos que lo que era el CBR. Y lo que es Newton, ahí estamos 10 puntos. Me dijiste que de abajo anda muy bien, ¿no? Muy bien, sale de abajo. Igual no la probé mucho, pero anda muy bien. Vos me dijiste que tuviste la Tornado. Tuve la Tornado. ¿Qué diferencia encontrás de abajo, por ejemplo? De abajo sale más rápido. Bueno, ver, una diferencia importante para el que quiera comprar esta moto. Por ejemplo, a la Tornado, de abajo tiene más polenta. Claro, el Tornado creo que anda en 22 Newton, 23 Newton, y está andando en 27 Newton. La verdad, bastante, bastante grande la diferencia. El tanque de nafta, si mal no recuerdo, 13 litros 900, casi 14. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, el motor es a inyección, es otro dato importante. Otra cosa importante, que también es un dato a tener en cuenta, que está refrigerada por aceite. Vos habías comentado un dato, ¿no? Con respecto a la refrigeración, ¿es más grande? Dijeron que el radiador de aceite es más grande que el XR anterior. El modelo anterior, el 2014, creo, 2015, el modelo anterior, este radiador, lo que me está comentando Ignacio, es que es más grande. Así que, y el tanque de nafta también. Son datos para que tengan en cuenta el que va a comprar la moto. Después, otra cosa que veo lindo es el tema de frenos. Veo disco en las ruedas. Disco en la rueda, lo que no trae es ABS. ¿Se acuerdan que yo había dicho que traía? Porque todo lo que es Sudamérica trajo ABS. Acá Argentina lamentablemente no trajo. Yo por lo que he hablado con la gente de Honda es por un tema de costos, porque dice que si iba la moto mucho, 30 lucas más. Y bueno, 30 lucas más no le iba a comprar a nadie. 180 lucas. Es entendible también el porqué no ponerle ABS. Bueno, después lo que veo la suspensión es una suspensión convencional, lo que es la parte delantera, y la parte trasera tenemos el monoshock, ¿eh? ¿Cómo lo sentiste? Bien, mejor que el Tornado. Está bueno porque podemos comparar con el Tornado. Parecida, un poquito más, me pareció más dura a mí. Dura que el Tornado. Sí, yo mido un 87. Buen dato, un 87 mide. Y voy bien en la moto, no llego bien, no. A mí me pareció bien la suspensión. Bien, ¿no? Bien la suspensión. Sí. Porque no tiene nada raro, no tiene invertida, nada. No. ¿Y sabés si ese se puede regular en precarga? ¿Tenés eso idea? No, me fijé, no. No, aparentemente pareciera que no. Pero bueno, cualquier cosa después lo investigamos bien, porque Ignacio no tiene idea y yo, la verdad, tampoco. Y no se ve nada acá, no se ve nada. Igualmente me estabas comentando que recién tiene ¿cuántos kilómetros? 24 kilómetros. 24 kilómetros, señores. Está súper virgen esta chica. Está virgen, virgen. Acá se están conociendo recién. Se están enamorando, digamos. Así que bueno, ya me prometió que vamos a tener una segunda parte después que le haga la blande, todo. Vamos a ver velocidad final, todo.
Pero con respecto a la velocidad final, más o menos, ¿cuánto daría? Yo creo que debe andar unos 140. ¿140? Sí, dicen que la Tornado anterior andaba un poquito más, la XR anterior andaba un poquito más porque tenía más vuelta el motor. Ah, mirá vos. Esta dice que le cortaban las vueltas al motor. Un dato importante, ¿eh? ¿Escucharon ahí el dato importante? Sí. Y otro dato importante, habías comentado de la tapa, ¿no? Que la habían cambiado también. Cambiaron la tapa de cilindro por el problema que tenía la otra, que se chupaban las válvulas. Ah, mire, escuche, qué dato importante. Le cambiaron la tapa, ¿eh? Con respecto al otro modelo, ¿se acuerdan que venía con problemas en las válvulas? Le cambiaron la tapa. Le cambiaron la tapa de cilindro. Bueno, eso es un dato importante, porque yo eso vi mucho... Lo dijeron en Honda. Ahí está. Está confirmado por Honda entonces que le cambiaron la tapa, es un dato importante, que yo vi muchos comentarios si todavía venía con la misma tapa. No, señores, no viene con la misma tapa, se la cambiaron. Así que bueno, el tema de las válvulas ya no va a estar más. Disculpen que tenemos acá un ruidito que está armando el escenario. No sé quién va a tocar, creo que va a tocar la Mona Jiménez. No, mentira. Bueno, señores, seguimos acá con la XRE300 de Honda y con el señor Ignacio, que muy amablemente nos ofreció acá para hacerle el test drive a esta moto. Bueno, y vamos a comentar con respecto a las cubiertas, por lo que veo, rodado 21, son las Metzeler de Sahara. La verdad que son muy buenas cubiertas. La trasera es 18, también Metzeler de Sahara. Como siempre digo, todo lo que es on-off y enduro, enduro siempre usa 21, 19, 17, 18, siempre anda en esos números. Y obviamente la llanta siempre es a rayos, por el tema que se la aguanta mal, la puedes meter en todo terreno, tierra, arena. Así que bueno, es un dato importante. Vamos a ver la postura de manejo. Ah, le muestro esto antes de la postura de manejo. Miren qué bueno que está. Si la metes en barro para que se te enganche bien el pie, no se te patine. Eso está bueno, es un buen dato. Igualmente que esto, acá para no quemarte también. Está muy lindo. Bueno, señores, voy a ver la posición de manejo. Yo mido 1.78. Y ya la veo bastante alta. ¡Apa la papa! ¡Ah, miércoles! Es alta, ¿eh? Es alta. Miren cómo quedo. Puntita de pie. Tengan en cuenta ese dato. Acá Ignacio mide 1.87. A vos te queda bien el pie. Justo, sí. A él le queda justito el pie, pero bueno. Tienes 1.87, 1.78, casi 10 centímetros. Pero ténganlo en cuenta más que nada que mide 1.70. Porque si no va a necesitar acá unos monopatines en el costado. Bueno, señores, la posición de manejo, como ven, esta moto, obviamente, es para hacer ruta. Miren lo que es la espina dorsal, re derechito, bien tornadito. Vos me decías algo con respecto a la Tornado. Me parece el asiento más cómodo que la Tornado. El asiento más cómodo. La posición un poquito más... Más derecho que el Tornado y el asiento más cómodo que el Tornado. Y acá, mire qué lindo, el trencito feliz que nos está cagando el video. Bueno, señores, sigamos con el video. Hay todo tipo de ruido acá, le digo la verdad, todo tipo de ruido. Bueno, la verdad que la posición de manejo, como les comenté, es para hacer ruta. Lo que es los espejos, espectacular. Espectacular, una visibilidad ya así de movida, le digo que es un lujo. Y bueno, después lo que es el tablero, le vamos a poner acá en contacto. Es muy parecido, si ven, al Twister, el tablero. Es muy parecido, la verdad que es muy parecido. Trae lo que es el velocímetro, trae lo que es el tanque de nafta. También muy parecido al Twister. Cuenta revoluciones, es todo digital. Trae el neutral. Después trae, bueno, acá para los kilómetros. Los kilómetros. Lo que me estaba diciendo Ignacio... que acá marca los kilómetros por litro y le marca 14,9, casi 15 por litro. No, pensamos que hoy hay un error o algo está mal, porque no puede ser. La verdad que no puede ser, porque si no el tanque no daría ni 200 kilómetros. Me parece que esto será con respecto a otra cosa o... no sé, después averiguaremos bien, pero... estamos confundidos ahí con el tema de si es por litro o no. Me parece que es este más por litro, 24 kilómetros. Me parece que acá está la hija del verdugo. 24, señores. 24 es lo que le está consumiendo por litro. Ahí me parece más aceptable, porque él me dijo que le estuvo dando mucho de abajo. Con el tema Newton le está dando mucho de abajo. Así que es muy probable que gaste eso. Y lo que es en ruta seguro ya va a subir a 28, 29. Ahí está. Ahí está la madre del verdugo. Lo encontramos. 24 litros, Ignacio, entonces. Ahí está, es lo que te está gastando por litro. 24.
ahí es más aceptable, porque ahí ya te da un rendimiento de casi 330, pero bueno, obviamente que acá en Ciudad él me dice que le está dando lindo, sí, de abajo. Lo que veo que también está muy bueno el manubrio, y no lo veo tan grande, dentro de todo bastante cortito. No lo veo tan amplio, ¿no? ¿O vos cómo lo ves? No, para mí está cómodo. ¿No? Sí. ¿Y en comparación al Tornado, cómo lo ves? ¿Igual o un poco más grande? Parecido, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es acá el funcionamiento de todas las teclas, tenemos, bueno, el encendido, que es eléctrico. Bueno, eso es un dato que ya lo saben. De acá se puede apagar. Después tenemos acá lo que es la luz larga, luz corta, la bocina, las luces de giro, de un lado, del otro. Y el pass, para hacer la luz larga ahí, el pase. Que la verdad que esto está muy bueno, es muy útil. Es una cosa que tendría que venir todas las motos, porque hasta un tema de seguridad, yo diría que es. Bueno, después la luz, tenemos la luz de giro. Ahí lo tienen para que lo vean de un lado, la del otro. La del otro lado. La luz larga. Gatilleo. Son todas luces comunes, ¿no? Sí, no trae ninguna LED, nada. Que bueno, en un punto está bueno porque gastás menos lo que es el tema del repuesto. Así que bueno, gente, ahora le vamos a dar una vuelta. La vamos a probar un poco. A ver cómo anda este bebé hermoso, señores. ¿Se acuerdan? Que estaba entre este bebé y aquel bebé. ¿Quién le dice que después de aquel bebé no vuelva a este? Porque la verdad que está, la posición está espectacular. Es para viajar, acá Ignacio ya tiene que salir a hacer ruta, pero bueno, tiene 25 kilómetros, le falta un ratito. Bueno, señores, otro dato importante, no sé si es importante, pero por lo menos que es atractivo, es el tema del manubrio en color aluminio. Y ahora sí, el dato importante, si el filmógrafo se corre, miren esto, señores, miren esto que recién lo vi. Y lo vi y dije, la puta madre, ¿por qué no lo pusieron en el CBR así? Miren, señores, quedó ahí, como tiene que ser. ¿Por qué en el CBR no lo pusieron así? Bueno, ahora sí, señores, cerramos. Esto tendría que estar en el CBR. Una bisagra, señores, una bisagra. Cambia el mundo. Bueno, señores, nos encontramos acá en la XRE 300. Estamos viendo la posición de manejo. Vamos a poner los guantes. Estamos con un poco de dificultades con el tema de la cámara. Esperemos que grabe bien. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Me olvidé un suplemento, así que estoy medio complicado. Acá la patita está levantada, ¿no? Bueno, vamos a poner acá lo que es el encendido. A ver, perfecto. Ahí está regulando. Así que bueno, señores, esperemos que salga bien la filmación. Vamos a mirar bien el tema de... Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí estamos, Ciudad de La Plata, señores. Lo que es bastante alta la moto. Freno delantero, los frenos veo muy bien. Posición de manejo, ahí estamos. Bueno, la moto se siente muy cómoda, visibilidad muy buena. Me siento un poco raro con el tema de la posición de manejo, lo que es el cambio y el freno. Es como que lo veo un poco levantado, lo que es freno. El freno lo veo un poquito más levantado que el pedal. Y la caja de cambio también, está como un poco más alto. Pero la verdad que está muy bueno, ¿eh? Bueno, ahí vamos, señores. Tiene mucho torque de abajo, la verdad. Muy bien, viene de abajo. Esperemos que esté filmando bien. Estamos en tercera. Vamos a dar una vuelta acá a la plaza. La verdad que tiene muy buena maniobrabilidad. Me tengo que acostumbrar un poquito al tema del freno, porque está un poco como más levantado de lo que es el pedal. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Así que bueno, acá vamos, señores. La verdad, hermosa máquina. Muy buena lo que es el abajo, los Newton. Espectacular.
La verdad me encanta, ¿eh? Una hermosa posición de manejo, el asiento súper cómodo. Frena muy bien, la verdad que frena muy bien. Me gusta cómo frena, esperemos que esté filmando bien. Así que bueno, señores, acá estamos en la ciudad de La Plata, probando la XR300 de Honda, señores. La verdad, muy, muy buena esta moto, ¿eh? Me gusta mucho, mucho. La verdad que es una buena opción para el que tuvo la Tornado. A ver, vamos a ver cómo sale de abajo. Bien, mirá la polenta que tiene. Espectacular, señores. Suena, el caño de escape suena muy bien, ¿eh? Vamos a probar los frenos. Frena bien, ¿eh? Ahí estamos haciendo un rebaje. La verdad que muy buena la moto, señores. Me gusta el caño de escape como suena, ¿eh? La verdad, sorprendido con este bebé hermoso, señores. Bueno, acá vamos a subir, así le devolvemos la moto a Ignacio. A ver si se la aguanta acá para subir. ¡Qué grande! Muy buena, señores, la verdad. Espectacular, ¿eh? La caja de cambio también, una seda, el punto muerto, lo encontrás al toque. La verdad, muy buena. Muy buena, che. Lo único que le encontré raro fue el freno, lo tiene más alto que el pedal, que el pie. Lo encuentro más alto. Puede ser, tenés que acostumbrarte. Sí, a mí no me... Y el cambio también. Es como que me costó ubicarme. Después que me ubiqué, joya, no, si tiene de abajo los newtons, no, sí. Tiene mucha polenta abajo. A ver cómo filmó, che. Viste, te decía, de abajo sale como un cohete. Ala. Ya te digo que le me iba, ¿eh? Ya le pegaba. Sí, loco, te está ganando de rutear con esto. No, encima es re cómodo el asiento. Bueno, señores, vamos terminando el video acá en la ciudad de La Plata con esta catedral, con esta hermosa vista, con estas dos naves. Porque hay que decir la verdad, luego de esta prueba, de este test, la verdad que la XR300 es una nave, señores. Me encantó. La verdad que la prueba que le hice acá a la vuelta de la plaza, disculpen que no salió de la mejor forma, pero bueno, me olvidé un aplique y quedé un poco mirando para lo que es la parte de abajo. Pero igualmente lo importante es lo que yo le quería decir con respecto a lo que me parecía la moto, qué impresiones tenía de la moto, creo que eso es lo importante del video. Así que bueno, señores, hoy terminamos el test de la XR300. Agradecemos a Ignacio, la verdad que recopado el tipo. Me invitó acá a su ciudad natal de La Plata. Y bueno, disfrutamos de la catedral, así que estamos bendecidos. Tenía que ir a bendecir mi moto, ya creo que en parte hoy quedó en parte bendecida. Así que bueno, señores, damos finalización a este test y agradecemos a Ignacio la buena predisposición, la buena onda. Y bueno, acuérdense, como siempre, lo que vale es la pasión por las motos. No se olviden de inscribirse a mi Facebook, Damián Gaitiano. No se olviden de anotarse en el Instagram, Gaitiano. No se olviden de darme like. No se olviden de la campanita. No se olviden de los 5.000 suscriptores, que va a haber sorteos. Acá lo invitamos a Ignacio. Casi seguro que lo vamos a hacer en la agencia 999 de Quilmes. Pero va a haber sorteos, va a haber regalos. Va a haber esta gorrita, si a alguien le interesa. Pero bueno, aparte va a haber otra cosa, remera y otras cosas que vamos juntando. Así que bueno, señores, espero que les haya gustado el review. Agradecemos nuevamente a Ignacio, que se recargó agradeciendo. Pero la verdad que agradezco porque la gente se acerca. Tienen un tiempo para venir y la verdad que eso vale un montón, vale un montón. Y bueno, esto es pasión por la moto, señores. Nos vemos, hasta la próxima.